Bien, hoy vamos a entrar en el último capítulo de la masonería en España en el siglo XIX. El periodo que en este capítulo vamos a abarcar va desde 1868 hasta la restauración con Alfonso XII, pasando evidentemente por un periodo tan intenso como es el sexenio revolucionario de 1868 a 1874, que incluye el fallido reinado del masón Amadeo de Saboya y después la Primera República. Hace unos años leí una noticia en la prensa. En la prensa podríamos decir afecta a la secta, porque lo leí en el periódico del País del día 12 de febrero de 2010. Homenaje masónico a tres presidentes de la Primera República. Y decía así: el Cementerio Civil de Madrid fue escenario ayer de un homenaje cívico y masónico a Estanislao Figueras, Nicolás Salmerón y Francisco Pi y Margall. Tres de los presidentes de la Primera República Española allí enterrados. Se podía haber añadido otro, que era Emilio Castelar, también masón. Lo que pasa es que está enterrado en el cementerio de San Isidro. Pues bien, los tres jefes de Estado reposan en sendos panteones pétreos de estilo decimonónico, ornamentados con profusión de simbología masónica. El acto de ayer fue convocado por Ágora, una asociación por el diálogo integrada en el Ateneo de Madrid, de la cual forman parte asociaciones que estuvieron presentes en el cementerio, se hicieron diferentes alocuciones, etc. ¿No? Antes de tomar la palabra, se habían depositado sendas ofrendas florales, tres triángulos equiláteros, hechos con claveles rojos, rosas y blancos, de 33 centímetros cada uno, ¿no? Para recordar los grados, pues, de la. Del rito escocés. Algunos de los asistentes portaban el tradicional mandil masónico, las bandas de grado que cruzaban su pecho, los guantes blancos, tachonados de emblemas de la masonería como soles y compases, ¿no? Bien. En su alocución, uno de los que hablaron, que era la consejera de Derechos Humanos de la Comunidad de Madrid, debía ser, resaltó la defensa de los valores de la igualdad, de la libertad, la solidaridad. En fin, toda esta parafernalia, toda esta forma de hablar masónica, ¿no? Acompañó el acto y nos lo recuerda la crónica. Al concluir el acto, invitaron a los masones y profanos asistentes a formar una cadena fraterna, la cadena fraterna que se hace entrecruzando los brazos sobre el pecho y dando las manos a los que se tienen a los lados, ¿no? Es un signo de comunión entre los hermanos masones. En fin, define muy bien la celebración y la crónica todo lo que fue la Primera República, acompañando la celebración de toda aquella parafernalia, de aquella pretendida paraliturgia masónica que tanto les gusta, en la que podría decirse casi que solo faltaron las espadas flamígeras, ¿no? Que también son parte de sus atributos que les gusta usar en sus quedadas y en sus ritos. En este capítulo no vamos a entrar en la penetración política y social de la masonería, que ya es evidente cuando hablamos de tantos presidentes de la República, casi todos ellos, pues masones, ¿no? Ya que si los fautores de la Revolución de 1868, como vimos en el capítulo anterior, eran en su mayoría masones, si el rey títere Amadeo de Saboya y sus consejeros fueron, en ese breve interregno, masones, y los primeros prohombres de la Primera República, como hemos visto, fueron también hermanos tres puntos, no cabe aportar más pruebas sobre el hecho de que la masonería estaba introducida de forma eficaz en la sociedad, en la política, en la cultura, en todas partes. Incluso en la Restauración, con Alfonso XII y con Cánovas del Castillo, se iba a ser complaciente con la masonería, gracias a la acción de los gobiernos liberales de turno, sobre todo el de Sagasta. Estos personajes,
que se introducían en la administración, en la política, no eran simples advenedizos, ¿no? Iniciados advenedizos en la masonería que querían medrar, ¿no? Algunos de ellos ocupaban cargos importantísimos como Sagasta, que llegó a ser, como decíamos, gran maestre de un gran oriente. Por esa razón, vamos a poner nuestra atención no tanto en el mundo de la política, sino más en el desarrollo de las diferentes obediencias masónicas que desde el año 1868, en efecto, ya se afincan en nuestro territorio y se desarrollan de forma tranquila, ¿no? Este ejercicio nos va a exigir paciencia infinita, ya os lo digo, ¿no? Sobre todo pediros paciencia porque las muchas divisiones, conflictos, la multiplicación desbordante de orientes, de obediencias, de logias escindidas y en liza unas con otras, nos confirmará que donde el demonio pone sus posaderas, la paz no es posible. Y esto va a pasar en la masonería ya libre y finisecular de este siglo XIX. Se explica rápido que haya un gran oriente de España, que haya un gran oriente nacional de España, que después haya un gran oriente español. Fijaos que los términos en sí mismos pues hacen difícil, ¿no? Hacen difícil entrar en este enmarañado. Que después haya unas logias simbólicas regionales, ¿no? Bien, todo esto nos hace darnos cuenta de hasta dónde llega la dificultad de adentrarse en este tema. Y en medio de todo esto, incluso da lugar a los personalismos más sorprendentes. Llega a haber un gran oriente de Pérez, y un gran oriente del vizconde de Ros, y un gran oriente de Rojo Arias, ¿no? Y así hasta el estrambote de la división, Esto nos hace sospechar que cualquier personajillo podía montar su secta personalizada y particular. Será necesario entender, para empezar a entrar en este tema, algunos conceptos. La masonería no es uniforme en su forma de organizarse. Las grandes logias, la de filiación inglesa, trabajan los tres primeros grados de la masonería simbólica. Pero existe también una masonería de origen francés, más revolucionaria, que trabaja generalmente con el rito escocés antiguo y aceptado de 33 grados. La profusión de grados empezó en Francia por influencia posiblemente de la masonería escocesa de aquel caballero Ramsay y sus alocadas pretensiones templarias. Pero sería posteriormente en Estados Unidos, en Charleston, en Carolina del Norte, donde Albert Pike regularizó y dio forma definitiva a este rito. Y desde donde empezaron a expedirse las patentes posteriores de dicha masonería a todo el mundo, ¿no? Que concedían regularidad a otras obediencias y logias. También es importante saber que este rito escocés, que es el que vamos a tratar hoy más especialmente aquí, tuvo en el siglo XIX y XX arraigo en España, por eso lo vamos a tratar más aquí ahora mismo, Y se organizaba a dos niveles, Estaban los supremos consejos, que regían los grados filosóficos, es decir, los grados superiores del 4 al 33, y después estaban las grandes logias, que regían los grados inferiores, los tres primeros grados de la iniciación masónica, aprendiz, compañero y maestro. Pues bien, los primeros, los supremos consejos, eran regidos por un gran comendador, y los segundos, es decir, las grandes logias, eran regidas por un gran maestre. La relación entre la élite de los grados filosóficos y la base de los grados inferiores, simbólicos, va a ser la causa de muchos de los conflictos que vamos a ir observando a continuación, y de las divisiones internas que se van a producir. Comencemos diciendo una cosa que es importante. En 1868 es el momento de nuestra historia en que algo termina y algo se inicia. Esto está clarísimo. Los masones, ¿no? Los liberales de aquella época así lo consideraban, además, ¿no? La llamada hora del progreso había llegado para ellos. Aquella petulante mentalidad positivista, ¿no? La confianza ciega
en el progreso, en la ciencia, el triunfo de la libertad, nos decían, y de la tolerancia, la victoria, claro está, sobre el oscurantismo y sobre la superstición católica. Es decir, todos los tópicos de la jerga liberal se hacen carne, se hipostatizan en las tierras de España gracias a esa pululante proliferación de logias, de obediencias pletóricas, todas ellas de aires renovadores, que se produce en 1868. Podemos decir que emocionalmente, bueno, en todos los sentidos, emocionalmente, 1868 es nuestra Revolución Francesa. Dicho esto, vamos a ver cómo se sucede la creación de estas obediencias en tierra española. Surgen o renacen dos obediencias de sensibilidad opuesta: el Gran Oriente de España y el Gran Oriente Nacional de España. A uno se le suele llamar abreviadamente el GODE y al otro el GONE. Fijaos. Por eso os decía paciencia al entrar en todo esto. El GODE se caracteriza por tener una tendencia más democrática. En 1870 es su gran maestre y además gran comendador, ostenta los dos cargos, rige los dos organismos principales de esa obediencia, Manuel Ruiz Zorrilla, que en aquel momento es ministro de Gracia y de Justicia y que después será por un tiempo breve presidente del gobierno. Por lo tanto, aquí vemos el simbolismo y el filosofismo, los altos grados y los grados inferiores, bajo la misma cabeza. Lo cual indica ya la poca independencia que tienen aquí los grados inferiores sometidos a los superiores. Y esta va a ser la espita que va a hacer posible la detonación de la masonería de esta época, creándose divisiones tremendas que después confluirán en una unidad llevada a cabo por un personaje esencial en este momento, del que hablaremos. En 1876 ocupa, después de Zorrilla, los dos mismos cargos, gran comendador y gran maestre, otro personaje importante que va a ser presidente de gobierno también en el tiempo de la Restauración, Práxedes Mateo Sagasta. En este año es cuando se pone en manos del gran comendador, del que hablábamos antes, del Supremo Consejo de Charleston, Albert Pike, que era el verdadero fundador, como decíamos, del rito escocés, antiguo y aceptado, se pone en manos de él el tema de la regularidad. Era un tema importante, era, por decir cuál era la masonería, la obediencia que tenía legitimidad en España, ¿no? Entonces, pues el GODE quiere recibir esta sanción, de aquel que hace cabeza, ¿no? Frente a otros que son considerados irregulares y, por lo tanto, no tan legítimos, ¿no? Y, en efecto, se le concede esta gracia desde Estados Unidos. Albert Pike es todo un personaje, ¿no? Era un general confederado, fundador con otros del Ku Klux Klan, nos da la imagen de este gran profeta del escocismo, ¿no?, masónico, del rito escocés masónico, y por lo tanto el único representante legítimo del rito se considera en aquel tiempo, ¿no? Su obra, Morals and Dogma, va a ser como un catecismo del rito escocés que van a leer con fruición, pues, sus discípulos. Lo cierto es que él supo poner orden en la anarquía de grados, ¿no?, y de rituales previos que existieron durante todo el siglo XVIII, y da forma y significado a cada uno de los grados y del perfeccionamiento masónico, pues haciendo esa lista de 33 grados que va a quedar ya, pues, para la posteridad. Pronto, dentro del GODE, va a explotar el gran conflicto en su interior, dando lugar primero a una escisión, el GODE de Pérez, ¿no?, y posteriormente, por las luchas entre el simbolismo y el filosofismo en su interior, dará lugar a la escisión de Rojo Arias también. Bien. Por eso va a ser Miguel de Moraita, este personaje que decíamos antes, Miguel Moraita Sagrario, el que se convierta en cabeza del simbolismo en este GODE, ¿no?, y que va a proponer una reforma y una fusión que acabe con todas esas veleidades personalistas y que haga confluir finalmente también todas las obediencias, no solo el GODE, sino todas las obediencias en la unidad. Y lo va a conseguir, lo vamos a ver.
Pero antes vamos a hablar de la otra obediencia existente, el GONE, Gran Oriente Nacional de España. Es de tendencia no tan democrática, sino más aristocrática, más autoritaria. Es reorganizado en 1886, aunque él se atribuía una antigüedad pues, más legitimadora. Existía solo en el seno de esta obediencia un supremo consejo, primero regido por Ramón María de Calatrava, como gran comendador, después a su muerte por el marqués de Seoane. Y el simbolismo, es decir, los tres grados inferiores, se confiaban generalmente a la gestión de otras logias, grandes logias simbólicas independientes, que se regían, como dice su nombre, de forma independiente, y tenían un carácter más regional. En su interior hubo a posteriori también un intento de democratización por algunos de los pocos maestros del grado 33 que quedaban, ya que estos habían podido sobrevivir al anquilosamiento de la institución que impedía que nuevos hermanos se elevasen a los altos grados, ¿no? Entonces dos de estos grados 33, Pantoja y Caballero de Puga, inician un movimiento renovador, pero que va a traer también nuevas escisiones, porque se va a producir la escisión del GONE del Vizconde de Ros. Bien. En medio de este marasmo, en medio de esta división, de estas trifulcas, digámoslo así, surge un hombre que va a unificar y sacar de la anarquía a la masonería finisecular. Es este personaje importante que hemos dicho antes, Miguel Moraita Sagrario. El único hombre válido parece en ese momento en quien se van a fijar las miradas de todos los masones para reflotar la institución, ¿no? Para darle una cierta coherencia. No hay que olvidar que Moraita formaba parte del círculo intelectual krausista de la Universidad Central. El krausismo lo había traído Sanz del Río de Alemania y había tenido gran acogida. No solo Sanz del Río, su discípulo Giner de los Ríos y muchos otros profesores de la Central, Segismundo Moret, Gumersindo de Azcárate, Fernández González, Emilio Castelar, Nicolás Almerón, que fueron después presidentes de la República, ¿no? Y Moraita. No cabe decir que de este listado casi todos son masones también. Bien. Antes hay que hacer un apunte sobre las grandes logias simbólicas. El origen de ellas hay que buscarlo en las luchas, como hemos dicho, entre el simbolismo y el filosofismo. Muchas logias simbólicas, que trabajaban, en efecto, los grados de aprendiz, compañero y maestro, vieron que en los altos grados se había producido una pérdida de la esencia masónica, por su deseo de poder, por su autoritarismo, por su acomodamiento, ¿no? Estas cámaras gobernaban desde Madrid, y esto creaba malestar también en las provincias, especialmente aquellas que eran más separatistas, ¿no? Algunos supremos consejos, para curarse en salud, y viendo el descontento de las bases, ya habían creado, como hemos visto en el GONE, pues también esas logias regionales o provinciales con amplia autonomía, pero que no pudieron ahogar el deseo descentralizador de lo que después serían las grandes logias simbólicas. Una de las más conocidas que se erigió, por lo tanto, entre ellas, y muy activa, y que tiene mucha historia, es la gran logia simbólica regional catalano-balear. Bien, dicho esto, viendo el panorama de divisiones y la deriva que tomaba la situación, es cuando se funda el Gran Oriente Español, que viene a aglutinar de alguna manera todos los otros, o lo pretende al menos. Surgido de una reforma de 1889, va a tener después unos años de verdadero auge, propiciados por los gobiernos liberales que dan a luz a una ley de asociaciones en 1887, estamos en la Restauración, pero que viene a garantizar legalmente a la masonería, alcanza legalidad a la masonería por primera vez en España. Y por lo tanto va a empezar a actuar de forma decidida y con gran libertad. Este Gran Oriente Español, como decimos, su padre y gestor va a ser para siempre, hasta el día de su muerte, Miguel Moraita Sagrario. Este hombre, diríamos, providencial para los masones, que viene a salvar la masonería y a crear una cierta unidad.
se aprovecha la coyuntura, pues la nueva libertad, la nueva legitimidad, para crecer y de forma excepcional también para crecer en lo que va a ser la cantera masónica. Es curioso. La cantera masónica son las provincias de ultramar. Empieza a crecer en Cuba, en Puerto Rico, en Filipinas, incluso también en Marruecos, ¿no? En Cuba con más dificultad. ¿Por qué? Porque ya existe una masonería autóctona y antiespañola, muy activa en los movimientos de independencia, que es la Gran Logia de Colón, y que no va a ser fácil la labor del GOE, del Gran Oriente Español, por intentar iniciar su trabajo en aquellas tierras cubanas. En cambio, en Filipinas es todo lo contrario. En Filipinas la influencia y expansión de la marca española, por decirlo así, del GOE, es incuestionable y efectiva, como veremos en sus resultados separatistas. Para que nos hagamos una idea de la influencia del GOE en la independencia de las últimas colonias. En 1896 la policía registró la sede central del GOE, acusado de que de antiespañolismo, de filibusterismo y de colaboración con los nacionalistas separatistas filipinos. De hecho, el mismo Moraita había creado y había presidido la Asociación Hispano-Filipina, que va a tener una gran importancia en la propaganda independentista. Y después participará muy directamente en lo que es el movimiento propaganda. El movimiento propaganda no es otra cosa que un precedente del movimiento revolucionario después que tendrá el nombre de Katipunan. La propaganda masónica se multiplicaba desde la metrópoli, es decir, desde aquí, para hacerla llegar al archipiélago, a Filipinas. Los masones filipinos establecidos aquí en España, que los había y muchos, López Jaena, Marcelo Hilario del Pilar, entre otros, empiezan a editar aquí un periódico, La Solidaridad, que hacen llegar a Filipinas, provocando así una verdadera y activa labor nacionalista, liberal y anticlerical. De la implicación de la masonería y esas asociaciones pantalla hispano-filipinas, hoy en día no cabe ninguna duda, ya que incluso el mismo Moraita lo va a reconocer a posteriori, ¿no? Pasándose de listo, pero lo reconocerá. Lo recoge, por ejemplo, el diario de sesiones de las Cortes del 1 de febrero de 1904. Entonces él reconoce, en efecto, por ejemplo, con estas palabras, cómo actuaba entonces la masonería española en Filipinas. Siendo imposible en Filipinas reunirse con objeto político alguno, se formó la Archicofradía de San Casiano, cuyos archicofrades daban dinero para funciones religiosas, reservándose una parte para los gastos de la Solidaridad, el periódico en cuestión. Pero es el caso que la Solidaridad y el Globo y el Diluvio y la Publicidad, como tantos otros periódicos que hacían política reformista enemiga de los frailes, entraban en Filipinas con muchísimo trabajo. Pues para evitar estos inconvenientes les ocurrió a los filipinos enviar estos papeles, bajo una faja que decía Apostolado de la Prensa. Aquellos ejemplares circulaban así con perfecta libertad, ¿no? Se van a gloria, ¿no?, de estabilidad, hacer llegar la prensa subversiva. Todo esto quedó confirmado, además, cuando en diciembre de 1889 la policía de Barcelona, donde actuaba preferentemente uno de estos masones filipinos, López Jaena, descubrió un alijo de propaganda anticlerical destinado a Filipinas. Bien, esto supondrá la caída del GOE, caída que durará poco. Moraita huirá un tiempo, creo que es a Francia, después volverá al poco tiempo, se defenderá ante las Cortes, ¿no?, y continuará encabezando la masonería que seguirá pues boyante durante mucho tiempo todavía, esta masonería del Gran Oriente Español, fundado por Moraita, encabezada por él y que llevará hasta el final de sus días. Es interesante que os diga antes de acabar que he usado algunos libros pues de cierto interés. Este libro de Masonería y Democracia en el siglo XIX de María Asunción Ortiz, que es un tratado muy, muy interesante sobre el tema. La Masonería en la España del siglo XX,
libro del cual es coordinador el inefable Ferrer Benimeli, jesuita, muy afecto a la masonería, ¿no? Y que recoge todas las ponencias de un congreso sobre masonería que se celebraba frecuentemente aquí en España, ¿no? Hay artículos interesantes y se saben leer, pues, con espíritu crítico, ¿no? Y finalmente, este diccionario enciclopédico de masonería, que es obra de dos masones, de Lorenzo Frau Abrines y de otro gran personaje que merecería que se le dedicase un capítulo a él solo, que es don Rosendo Arús, que va a ser el fundador de la Biblioteca Masónica en Barcelona, un personaje muy singular, ¿no? Pues bien, aquí vamos a recurrir porque precisamente Frau Abrines dice algo sobre Moraita con lo que vamos a acabar hoy, ¿eh? En todo caso, el personaje central, el personaje fuerte de la masonería finisecular del siglo XIX es Miguel Moraita, masón y traidor a los intereses de España, sobre todo en Filipinas, ¿no? Que para dejarnos un retrato de cuerpo entero sobre este personaje hay que decir que a los 78 años, ya anciano, fundó todavía en 1911 la Liga Anticlerical Española. Bien, con esto se define muy bien el personaje. Sería gran maestre, como decía antes, hasta su muerte. Fue reelegido a los 80 años, en 1914, para ser gran maestre hasta el final de sus días. Por eso el historiador y también masón Frau Abrines nos da una nota de él que quiere ser simpática, con un poco de sorna, ¿no? Pero que yo creo que es muy desdichada, ¿no? Porque nos dice Frau Abrines, queriendo ser gracioso, que Moraita, pues tan anciano, tan activo en su vertiente anticlerical, en toda su lucha masónica, etc., al final, ya muy anciano, murió en olor de santidad laica, dice Frau Abrines, ¿no? Es una broma, sí que es una broma, pero muy triste. Yo lo que le deseo a Moraita, como debe hacer un cristiano, es que ojalá tuviese un minuto final en su vida para arrepentirse de sus errores y encomendarse a la misericordia de Dios.